Yo veo al pueblo consciente del papel que le toca jugar. Un pueblo que sabe que nos estamos jugando la patria. Un pueblo que sabe que el 6 de diciembre nos estamos jugando la continuidad de la revolución bolivariana, pero más allá de eso, la vida del pueblo, el futuro. Y sobre todo, bueno, defender el legado del comandante, que no podemos dejar que haya dado su vida en vano. Pues ¿ves? Hay que reconocer que tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos y más allá, para mantener la mayoría de la Asamblea Nacional que nos permita darle continuidad a todos los programas sociales, a la inversión para el pueblo, la construcción de vivienda, las mejoras en el tema de las misiones educativas, las misiones de salud. Entonces, bueno, creo que el pueblo ha ido despertando y sobre todo hay quienes pretenden quebrarle la moral al pueblo con la comida, escondiendo la comida, los pañales, el papel. Aquí hay un pueblo que sabe quién esconde los productos, con qué intención lo hace y, bueno, se mantendrá firme ante esta nueva arremetida de la derecha imperial, de la oposición apátrida, que fíjate tú como hace pocos días decía que no le importaba colocar este país a la venta al Fondo Monetario Internacional, que esas son las recetas, de ellos nuevamente ganar, la mayoría en la Asamblea aplicarían las recetas que vienen del extranjero, regalarían el petróleo. Bueno, afectarían a los trabajadores y trabajadoras que se han visto beneficiados con un incremento del 30% recientemente, privatizarían las empresas que han sido nacionalizadas, eliminarían los consejos comunales y la comuna. Ese es el plan de la derecha. Entonces yo les pido a los compañeros y compañeras que nos ven a través de este espacio que entiendan la inmensa responsabilidad que recae sobre nuestros hombros. No es un partido político, no es un dirigente o una mujer, somos todos y todas, más allá de nuestro partido, quienes tenemos que estar conscientes de la trascendencia y la importancia que tiene el 6 de diciembre. Entonces yo llamo al pueblo a continuar organizándose, a afinar todo el proceso del 1x10 para garantizar la búsqueda organizada del voto, que toquemos al pueblo, que le llevemos la información para discutir, para debatir, y aquellos que tienen alguna duda, que bueno, producto de que de la manipulación mediática, bueno, entiendan que el único camino para garantizar la paz, la vida, y, por supuesto, mejores condiciones al pueblo humilde y los sectores populares de la revolución bolivariana.